Enchúlate con Gus, estamos muy contentos y muy agradecidos porque estén con nosotros otra vez, como todos los miércoles, aquí en Enchúlate con Gus por Moda TV. Y bueno, ya están viendo aquí a esta belleza que está junto de nosotros, que ahorita les vamos a presentar. Pero antes déjenme saludar a mi amiga y compañera de todos los programas, Misha Hava. ¿Cómo estás? Yo súper emocionada porque es miércoles de nuevo y por la invitada que tenemos el día de hoy, que está increíble. Entonces, tienen que ver todo el programa. Muy bien. También, antes de presentar a nuestra invitada, les platicamos que si no han visto los reportajes que tenemos de los últimos eventos a los que ha ido Moda TV a cubrir, pues que se echen una visitadita por el Facebook de Moda TV Puebla, que hemos estado últimamente muy activos. Estuvimos en la pasarela de Carlos Rosano el jueves pasado y también en la pasarela de Cuplé y Fer Espíritu en la purificadora el viernes. Así que, bueno, échenle un ojito para los que les gustan todo este tipo de eventos. Y bueno, hablando de moda y hablando de este tipo de eventos, un personaje que siempre está en estos eventos, que es una de estas modelos que sabes que si es un evento de esos de calidad en la ciudad, es muy probable que te encuentres. Así que recibimos a Maf Nava. Muchísimas gracias primero por gracias, aceptar gracias. Venir aquí a Enchúlate con Gus. Y pues tenemos muchas cosas de qué platicar. Sí, creo que a la gente le va a interesar mucho tu historia y esta forma de lo que no se ve cuando solamente asistes a una pasarela. Claro. ¿Cómo estás, Maf? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. De verdad, qué lindos. Estoy encantada de este lugar. El espacio está padrísimo. Y bueno, pues es un tema muy, muy bonito, ¿no? Eso de ser modelo, porque hay muchas niñas que quieren ser modelo. Incluso otras niñas quieren ser, no sé, Miss. O sea, son muchos ámbitos, ¿no? Entonces, pues sí, es un gusto para mí estar aquí y háganme preguntas. Sí, porque, bueno, Maf ya tiene una larga historia. Son 12 años, hablábamos atrás de las cámaras, 12 años de ser modelo. Está cañón, ¿no? Dices 12 años, pues seguramente es una señora, pero ni al caso. Sí, de hecho. O sea, con 25 años, tener 12 años de experiencia, sí, está muy cañón. Ya nos platicarás cómo es que las modelos empiezan tan chiquititas, ¿no? Pues, bueno, es algo chistoso porque realmente, o sea, el prototipo de una modelo que todos buscan siempre es, o sea, ¿qué pueden decir? Alta, claro, delgada. Sí. Siempre es como el prototipo de niña que están buscando, ¿no? Yo empecé cuando tenía 12 años, yo estaba con mi mamá en el supermercado, así tal cual, así en las verduras. Y en eso, pues yo ya medía como unos 75 a mis 12 años. Ahorita mido unos 78, pero a mis 12 medía como unos 75, por ahí, ¿no? O sea, así era demasiado larga, demasiado flaca para mis 12 años, claro, o sea, ya claro. Se imaginarán la buleada que me daban en la secundaria. ¿Cómo? ¿Qué te decían? Pues me decían jirafa, poste, todos los derivados de algo largo y algo. ¿Sí? ¿Ese tipo de cosas te afectaron, o sea, en tu infancia?
No, realmente, o sea, siempre fui como, digo, tengo dos hermanos y siempre me dieron como mucho amor, mi familia siempre ha sido muy unida y siempre fui súper alta y siempre, sí, era como, ¿qué les pasa? ¿Por qué no? Pero nunca me afectó porque siempre quise ser alta, realmente, o sea, de hecho, de chiquita me dieron emulsión de Scott y yo me lo tomaba a escondidas porque decía, quiero ser alta, ¿quién sabe si funcionó o no? Pero salí muy alta. El punto es que, pues sí, a la larga sí es como de que, oye, ¿por qué no? Estás así como agrediéndome. Pero ya después, cuando empecé a modelar, ya fue cuando dije, ah, bueno, pues entonces de esto se trataba. O sea, para mí mejor, ¿no? Obvio. Y, y pues nada, empecé a los 12 años. Ahí fue cuando se acercaron con mi mamá. Así de, oiga, su hija modela, que no sé qué. Y mi mamá, no, ¿cómo cree? O sea, tiene 12 años. Y la chica esta se llamaba Rosalba. Así de, no, es la mejor edad para modelar, no sé qué. Pasó, después me invitaron a una pasarela de fábricas de Francia, que era como lidiado con Liverpool. Pasó, estuvo muy padre. De ahí hasta los 15 años empecé en un concurso. Pasé por muchas agencias, también pasé por muchas malas experiencias. O sea, mi primer sueldo, me acuerdo, de pasarela, lo di para unas fotos, para que me cobraron por tomarme unas fotos, ya sabes. Creo que ya sabemos por dónde va la cosa. Sí, sí, bueno, sí, yo conozco a una agencia que hacen, bueno, es que varias hacen eso, ¿no? Mira, sí, sí es válido para hacer los composites, etc., pero digo, se puede de todo, ¿no? Porque si como contacto, como agencia, conoces fotógrafos, entonces que les interesa el intercambio, pues no es necesario, ¿no? Claro. A menos que ya sea para imprimir tus composites, etc., ya igual puedes cobrar, ¿no? Pero pues, tampoco vas a estar cobrando todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo y a personas que pues sí. Si sabes que tienen futuro en el modelaje, órale, va, ¿no? Pero si nada más estás engañando a la gente, pues tampoco se vale, creo, ¿no? Sí, no. Pero está muy padre, está muy padre. Y después, son mucho tiempo ya de pasarelas. ¿Cuándo es cuando ya más o menos empiezas ya que tu mamá te deja y todo eso? Pues mi mamá siempre estuvo emocionada, mi mamá siempre le encantó, el que no quería era mi papá. Él sí era como de, ¿qué? ¿En traje de baño? No, que no sé qué, como se peleaba, ¿no? Pero al final mi mamá siempre me apoyó, digo, siempre, antes que nada estuvo en la escuela, siempre, siempre, pero oficialmente, cuando ya lo tomé como un trabajo, que ya literalmente mis papás casi casi ya no me daban dinero y que yo me mantenía, empecé yo creo que a los 17 años. ¿Y cuál fue como ese proyecto que podría decir, aquí empieza mi carrera de modelo? Yo creo que fue cuando cumplí 17. Estaba en una agencia aquí en Puebla, ¿no? De ahí estuve, bueno, conocí a otro agente que me dio, tal cual me dijo así, este es un contrato de modelaje, ¿no? Y yo, wow, o sea, en mi vida había visto un contrato, ¿no? Y ahí fue cuando vienen todas las estipulaciones de qué es lo que tienes que hacer, bla, 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 que no puedes cortarte el cabello, no te lo puedes pintar, que si faltas a un llamado hay sanciones, y ahí es cuando dices, wow, o sea, esto ya es un trabajo, ¿no? Y sí, eso claro. Y tenía 17 años. Y pues ya empezaron diferentes proyectos, son muchos, la verdad es que no podría decir como cuál fue el primero. Pero yo creo que a partir del momento en el que firmé mi contrato, ya fue cuando dije, bueno, igual y podría dedicarme a esto. Ya después cambié de idea, dije, no, tengo que terminar una licenciatura, tengo que hacer más cosas, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que a partir de ahí. Uh-huh. Oye, y bueno, no sé, a nosotros, a todos los que nos dedicamos a este medio, como de la belleza y de la moda sobre todo, o sea, el hecho de estar como en provincia, sí, no, puede ser que a muchos digas, ah, no manches, nosotros no tenemos tantas oportunidades como la gente que está en el DF, en Ciudad de México, okay. Pues hay mucho más, ¿no? Hay muchas más revistas, hay muchos más eventos de moda y todo esto. ¿Tú en algún momento, o sea, quisiste ir por el sueño de la capital? O, ajá, ¿el sueño capitalino? ¿Capitalino? Sí. O a lo mejor estabas bien acá. Pues, de hecho, yo creo que el hecho de convivir, porque, o sea, estás en una pasarela local, ¿no? Pero de ahí, en las agencias te lo venden como, si vas muy bien y haces lo que te decimos, en cambio, o sea, peso, ejercicio, etc., puedes hacer campañas de no sé dónde, en México, ¿no? Porque la mayoría de las campañas de las marcas, pues, se hacen en las grabaciones y todo en la Ciudad de México, ¿no? Aquí también hay muchas cosas grandes que ya se están logrando, la verdad es que estoy impresionada porque está creciendo muchísimo Puebla. Pero hace 8 años, que es cuando yo empezaba,
Sí, el sueño era irme a México, así, no sé, firmar con una agencia, ¿no? Que antes, no sé, estaba... Con Tempo. Con Tempo, así, exacto. Cuando tenía 16 años era como, wow, con Tempo. Ahorita la verdad no sé cómo va con Tempo, ¿verdad? Pero... Casi nadie la menciona ya. Ok, pero es que sí, esto es muy, o sea, todo es emergente, ¿no? Entonces iba cambiando todo, pero sí lo soñé mucho, sobre todo porque conocían, o sea, las agencias con las que estaba traían modelos, no sé, extranjeras, ¿no? De que de... Turquía, Venezuela, claro. Rusia, y todas vivían en la Ciudad de México temporalmente o ya estaban establecidas en una agencia. Entonces ahí es cuando dices, wow, o sea, yo también me quiero ir a México, ¿sabes? Pero pues no te dejan por la prepa, luego entras a la universidad, menos, entonces ya, pues lo vas aplazando todo, ¿no? Depende. Pero sí es muy bonito, la verdad es que sí lo intenté y sí lo hice, de hecho por eso perdí un año de escuela o como año y medio de la universidad, me atrasé por lo mismo, ¿no? Porque me fui, regresé, después estabas como en el limbo en el que seré modelo para siempre, no seré modelo para siempre. Nada más de un ratito. Son unas etapas, la verdad es que es algo muy cambiante. Y yo creo que es como todo, yo también me acuerdo cuando, o sea, bueno, en mi caso, que en verdad no sabes ni qué va a ser de ti, ¿no? Exacto. O sea, de que estás en un momento de, es que yo acá en... un año no va a hacer nada y después te transformas y te cae mucha seguridad. Entonces, me imagino que en tu desarrollo académico y profesional, o sea, así andabas, igual uh-huh. con la escuela de, ¿y si voy a terminar? ¿No voy a terminar? Y no sé qué. Exacto, o sea, es como exacto. todo muy... Sí, y sobre todo porque, bueno, en la escuela, o sea, de plano mis compañeros, o sea, hasta mis maestros me decían, ¿qué haces aquí tú? O sea, tú ya deberías estar en México, no sé qué. Yo, no, profe, no me diga esto porque mi papá me está obligando a venir a la escuela, ¿no? Casi, casi. Sí, sí, sí. Pero sí es muy chistoso porque son contradicciones, o sea, sobre todo por lo que te dice la gente. Dices, uf, ¿será o no será? Y realmente lo que tienes que hacer es, pues, hacer lo que a ti te gusta, lo que te llena y lo que te deja. Sí, así obvio. Tal cual, ¿no? Pero es chistoso porque yo creo que aunque tú supieras muy bien que el modelaje es lo que te encanta, que es lo que quieres hacer, yo creo que en el fondo también sabes que es muy efímero y muy corto el tiempo en el que te puedes dedicar a eso, ¿no? Así es. Y yo creo que, bueno, yo pensaría, si estuviera en ese caso, bueno, sí lo voy a disfrutar, voy a dejar, no voy a estudiar. Claro. Y cuando se acabe, cuando mi cuerpo ya no dé para más, exacto. ¿qué voy a hacer de mi vida? Sí, ¿no? es justo lo que me decían mis papás, por ejemplo, ¿no? Así de, a ver, pero, o sea, no puedes dejar la carrera, porque era cuando yo decía, me voy a ir a México, así, ¿no? Me voy a ir a México a modelar. Y después en rebelde me voy total. A Milán, y después así, ¿no? Y según yo, no sé cuándo me iba a acabar, ¿no? Pero sí. Yo no veía a futuro. Ahorita ya soy más grande, o sea, ya soy un adulto, obviamente ya tengo proyectos diferentes, ¿no? Pero, de los que vamos a hablar ahorita. También, pero sí, es muy diferente, o sea, tienes que saber realmente tener los pies en la tierra y de pensar qué es esto, ¿no? Más bien yo aconsejaría a todas las niñas que quieren ser modelos, que quieren aprender de esto, tomarlo como un hobby. Digo, hay niñas que tienen muchísimo éxito modelando, pero realmente siempre es bueno tener un plan B, ¿no? Porque sí, cuando tengas 30 años, o sea, digo, puedes seguir modelando, hay modelos guapísimas de más edad, pero ya no va a haber tanto trabajo como cuando eres joven, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, pues, lo mejor para mí es que sean emprendedoras. Sí, sí. Tener el modelaje... Como sí. plan B y como algo bonito en tu vida. Ajá. Que te hizo crecer de muchas formas, porque el modelaje realmente hace eso, o sea, te mejora muchísimo tu personalidad, te conoces, o sea, el hecho de verte en las sesiones, proyectar algo que no sabías que podías proyectar y ver que tu trabajo le gusta a la gente... Es algo muy padre, es algo muy padre. Y yo creo que tomarlo con conciencia, porque yo conozco algunos casos por ahí que, por ejemplo, de niñas, que ven el clásico, las modelos de Victoria's Secret, y yo sí. quiero estar ahí, ¿no? Y te obsesiona tanto esa idea, donde también empiezas a caer como en enfermedades, que eso totalmente te pone mal, o sea, al sí, final claro. Es como el otro lado y la parte fea, sí. del modelaje, la obsesión, ¿no? El tratar sí. de encajar en un estereotipo. Claro, exacto. claro. Entonces, sí. eso también es como ubicarlas a todas y, o sea, claro, no es un imposible, pero siempre siendo consciente de lo que estás haciendo. Yo una vez te escuché, Maf, diciendo algo acerca de eso, de que tú, a lo mejor, tu cuerpo, por genética, de repente no encajaba exactamente exacto. en ese cuerpo sí. de caderita así, ¿no? Claro. Que tú eres un poquito más curvilínea, poquito, ¿no? Porque tampoco es que seas, tengas cuerpo de decán. Pero, un saludo a ese decán. Pero, entonces, ¿qué pasaba ahí?
O sea, de repente sí era un no, ¿por qué? No tengo 5 centímetros menos de cadera. Y si te azotabas contra la pared o de plano, ¿no? De hecho, me pasó esto justamente, digo, he estado en varias pasarelas, pero el sueño de, bueno, de una pasarela mexicana es el Mercedes, ¿no? Que es la plataforma más profesional, ¿no? Y la con mayor importancia en México. Hice el casting, ya había trabajado con Beatriz, pero esta vez hice el casting y yo tengo 96 de cadera, ahorita quizás 98, pero tenía 96 de cadera y la máxima era 90, o sea, así, ¿no? Sí, no. Entonces yo estaba así como, llegué, me dijeron, ok, ¿cuánto mides? 1.78, ok, medidas, bla, 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 camina, no sé qué, oye, vamos a medirte otra vez de cadera, y así me miden así, no, o sea, y me dicen así, no, tienes 98, 96, y yo, ay, pero fue como de, bueno, ni modos, ¿no? O sea, realmente eso es lo importante, que no somos moneditas de oro para gustarlo a todos, ¿no? Digo, es un ambiente que también no te contratan por tu cabeza, ¿no? Por lo que piensas, o sea, realmente sí, claro, claro. Lo que vendes es tu imagen y el físico que tienes, ¿no? Y si les funciona, sobre todo a los diseñadores, que es tu perfil. O sea, tú dices que en ese momento no te afectó, no es así como que salieras, te pusieras a llorar, le marcaras no. a tu mamá o así, no. No, 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 creo que ni mi mamá ni se enteró que no estuve ahí, o sea, era como de, ma, voy a hacer este casting, porque te digo, es muy cambiante todo, o sea, hay muchas marcas que me dicen así de que no, es que no queremos una super mega flaca, no, 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 o sea, y hay diseñadores que sí es así de, no, o sea, es que queremos a alguien super flaco, así, ¿no? Claro. Y es como de, ok, bueno, ¿no? Y pero hay de todo, la verdad es que hay oportunidad para todas. Yo nunca caí así, o sea, no sabes cuántas veces me han rechazado, o sea, sí me acuerdo que una vez también, ¿puedo decir nombres? No, bueno, Beatriz Calles, una vez en un casting para L'Oréal, era para pintar el pelo, ¿no? Era una pasarela de moda de cabello, ¿no? Entonces llegué y así, ¿no? Y me dice, ay, súper padre, y me empiezo a hacer así, que no sé qué, ¿no? Y me hace así, y yo así de, ¿qué está pasando, no? Sí, sí, sí. Y me dice, tus orejas no me funcionan. Y yo, okay. Así enfrente de todas las modelos, sí, o sea, sí, sí. Todas nos decían nuestros defectos. Y fue como, bueno, pues, ok, pero realmente no, o sea, igual si es como un, así como dices, claro. Uy, güey, o sea, no esperaba esto, ¿no? O sea, claro. Y sobre todo de alguien que no conoces, pero dices, tienes que entender que estás aquí por tu físico y que no le puedes gustar a todos, o sea, entonces esa es la diferencia, ¿no? O sea, lo importante aquí es apreciarte a ti y, como les digo, tener un plan B, porque si no sirves como modelo, tienes que tener cabeza para otras cosas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo te aprecias a ti? O sea, ¿tú qué consejo le das a la gente que va a empezar? Porque es súper difícil, se dice fácil, pero es muy difícil hacerlo. Entonces, o sea, sí. ¿Cuál es tu consejo así principal para tener un amor propio tan importante a este nivel? O sea, de recibir comentarios y chin. Pues, ¿qué podría hacer? La verdad es que toda la vida me han gritoneado, me han dicho así de que no escuchas, es derecha. O sea, de que te vas a la pasarela derecha, o sea, a la derecha y ya te están sobajando, pero realmente dices, bueno, o sea, a ver, o sea, tienes que entender que no todos somos perfectos, así como todos, o sea, tienes que entender eso, ¿no? O sea, me contrataste, aquí estoy, esta soy yo, o sea, claro. Si no quieres, pues bueno, entonces dímelo desde el principio, ¿no? Pero lo importante, pues, es, somos quienes somos, así de simple, ¿no? O sea, nadie es perfecto, todos somos diferentes y eso es lo que hace única a cada modelo, ¿no? Yo creo, o sea, porque una modelo no es así de que ser bonita, o sea, no es reina de belleza. Pero una modelo tiene que ser única, tiene que transmitir una esencia para cada marca. Por ejemplo, unos perfumes, si quieren transmitir, no sé, frescura, necesitan a alguien fresca. No necesitan igual a alguien perfecta, pero con esa personalidad también, ¿no? Claro. Igual si alguien quiere una ruda, o sea, somos muy diferentes. También eso es algo padre de ser modelo, que si eres, ¿cómo te explico? Camaleónica, eso está súper padre. No solo eres una cara, ¿no? Es que es bastante similar a la actuación. O sea, en realidad es como actuar, son actrices, sí. De moda. Sí, exacto. Eso está padrísimo. Es actuar sin hablar, tal cual, a menos que ya conduzcas, ¿no? Pero realmente es actuar sin hablar, o sea, te dicen así de, oye, piensa que estás en no sé dónde, ya te empiezas, ¿no? O sea, pero realmente sí es transmitir un sentimiento, eso está bonito. Uh-huh. Qué interesante. Sí. Está bueno el tema. Vamos a ir a unos cortes comerciales y regresamos aquí a seguir platicando de modelaje con Maf Nava. Moda TV. Búscanos por Facebook Live.
Moda TV, televisión que inspira. Imagen, estilo, libertad, buena vida, belleza. ¿Quién no quiere estar a la vanguardia? Pocos. En Moda TV, todos. Moda TV. Enchúlate con Gus, un programa que va más allá de la moda. Ellos, Gus Santos y Misha Java. Misha Java y Gus Santos, estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso con nuestra invitada de hoy, pero antes de continuar queremos leer nuestros comentarios, bueno, ya escritos. Leti Polanco, yo ya iba a decir Polanco, te extraño, Fer Polanco. Leti Polano dice, hola, hola Gus. Hola, Leti. Muchos saludos, lista para verlos. Miguel Solano nos pone un emoji así de hola. Hola. Simón Muñiz, saludos. Cris Ponce nos escribe, Maf, love you. Saludos, Gus y Misha. Hola, Cris. Hola, Cris. Berta Fuentes, hola, Gus y Misha. Hola, Berta. Hola, Berta. Mariana Pérez, Héctor, Luis Rosario, Carola, la mejor asistente, todos así, emojis con besitos. Y Yolanda Arellano, o sea, mi suegra. Ajá. Felicitaciones para todos. Gracias. Hola. Gracias. Bueno, entonces, estábamos en toda la carrera, todo por todo lo que has pasado, pero bueno, ¿quién es Maf el día de hoy? Bueno. Hoy así de sopetón. Sí, así. Sí, así de sopetón. Tenía rato de escuchar esa pregunta, o sea, fue como, wow, ¿quién soy yo? Bueno, soy una joven de 25 años, joven adulta, ya no soy tan niña, pero bueno, hoy en día ya soy otra persona totalmente diferente a como era hace, yo creo que hasta hace dos años yo creo que maduré. Hoy en día estoy en mi última materia de la carrera, que es Administración Pública y Ciencias Políticas. No tiene ¡órale! Nada que ver con lo que he trabajado desde hace 10 años. Me costó muchísimo trabajo, pero ya estoy así de titularme y no saben lo feliz que me hace eso. También se me han presentado muchos proyectos en los cuales siempre estuve negando, porque era así como de, no, yo no quiero manejar modelos, yo sé que son... Yo sé que es un desmadre, perdón por la palabra, porque pues yo soy modelo y sé perfectamente que si un día digo, ay, ¿sabes qué? No puedo. Claro. Puedo cancelar así. A la mera hora. Nada, ¿no? Así. Porque lo he hecho, la verdad, sí. Uh-huh. No lo acostumbro a hacer, pero sí me ha pasado. Entonces es muy difícil y se me presentaron varios proyectos, entonces estoy muy feliz de que hace poco, pues fundé mi agencia. Una emprendedora. Gracias. La verdad es que fue una decisión muy difícil. Muchas personas me lo dijeron así de que, oye, hay que hacer una agencia. Y yo, no, o sea, ¿para qué no? Y, o sea, muchas personas me lo ofrecieron y fue como de, no, la verdad es que no, o sea, no quiero dedicarme a eso, ¿no? Y pues se me presentaron diferentes proyectos en los cuales me dijeron así de, bueno, oye, necesitamos tantas modelos. Y siempre me la he pasado consiguiendo modelos, haciendo proyectos, organizándolos, ¿no? Pero pues, siempre era como de, ah, como una modelo más, ¿no? Y esta vez ya me dijeron, no, o sea, queremos facturar, queremos tal, 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 bla, 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 ¿no? ¿En serio? Y yo, wow, o sea, y fue cuando dije, ¿pero cómo? Me dijeron, sí, o sea, abre tu agencia. Y yo así de, y pues le platiqué a mis familiares, a mis seres queridos cercanos y todos así de, no, o sea, hazlo, todo el mundo te lo ha dicho, o sea, de alguna forma son como señales. Mi mamá siempre me ha dicho así como de, o sea, tú tienes de alguna forma como... pues como un ángel para hacer las cosas bien, ¿no? Porque siempre he brindado como la confianza de que mi trabajo es bueno, de que pues lo que, si quedo en algo lo cumplo, ¿no? O sea, nunca es como, o sea, no. Entonces, pues me comprometo con las personas y pues decidí hacer este proyecto. Ya llevamos 2 pasarelas, mañana tenemos otra con 19 modelos. Muchas felicidades. Felicidades. En la cual también van a estar ustedes en el maquillaje, sí. Eso me pone muy feliz también. Mm. Y pues ahorita estamos haciendo proyectos de universidades. El próximo viernes ya tenemos una campaña de un espectacular, el cual no les puedo decir, ya la verán. Pero también con modelos de la agencia. Sí, modelos de la agencia. Y lo más chistoso es que me hablan y me dicen así de,
hola, oye, vimos la agencia, llegamos a la agencia por medio de Maf Nava. Y yo, ah, soy yo, ¿no? Y dicen, ay, hola, perdón, no te queremos llamar a ti, pero bla, 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 ¿no? Es que necesitamos 4 modelos, también a ti te queremos. Y dije, ay, bueno, qué chistoso que todavía me siguen llamando, ¿no? Pero dije, bueno, está padre. Y pues ahí estamos metiendo más niñas, tenemos plataforma de hombres, de mujeres, todos súper galanes, y pues estamos tratando de ampliar como todo, o sea, que no solo sea un estereotipo de high fashion, ya sabes, o sea, queremos meter niñas de igual petit, que no sean arriba de unos 70, pero que tengan quizás, no sé, la cara para hacer editorial, claro, ya sea en Puebla o sea en otras partes de México o del mundo. ¡Qué padre! O sea, que tengas como esa diversidad que realmente no es como la típica modelo 90, no, o sea, 60, 90 y así, ¿no? Sí, 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 queremos, o sea, queremos meter toda una plataforma. Igual podría ser como de influencers, que hoy en día es algo súper importante, ¿no? Claro. Entonces, sí, estamos haciendo esto. Pues tiene mucho para dónde dar ese proyecto. Ojalá. ¿Y cómo se llama la agencia? No, se llama Hige. De una vez estaría bueno que le digas a la gente las redes sociales, tanto de tu agencia como tuyas personales, para que de una vez habrá quien quiera desde ahorita ahí meterse a chismosear y en un futuro qué tal que son posibles clientes. ¿Clientes o modelos? O modelos. O modelos. Sí, bueno, la agencia, la tenemos página en Facebook y en Instagram, es Hige Model Management. Es Hige. Hige. Ok. Y bueno, si quieren ahí le ponemos ahorita. No, de hecho está en la publicación. Ah, perfecto. En la publicación, así tanto, como aparece, tanto así en está Facebook en Instagram. Como en Instagram, subimos tu foto con el logo de la agencia. Ah, súper. Y ahí también pues pueden ver los modelos que tenemos, las modelos que tenemos, las pasarelas que ya estamos haciendo, las campañas y todo eso. También tenemos muchos contactos de maquillaje, o sea, todos diferentes proyectos, ya sabes, es como una colaboración de diferentes amistades que se han hecho y formando durante todo este tiempo. Pues es que estuvo perfecto, o sea, de esto que todo el mundo te decía que lo hicieras, pues, o sea, para ti es, pero ni mandado a hacer, porque ya estás relacionada con todos, ¿no? O sea, pues ya estás adentro totalmente. Sí, o sea, es algo chistoso porque todo el mundo me decía, es que tienes los contactos. Y yo, ¿cuáles? O sea, como que no le... O sea, dije, ¿de qué hablas, no? O sea, no quiero. Pero ahora me pongo, o sea, ahora que lo estoy haciendo y le pregunto a la gente, oye, ¿puedes esto, puedes el otro? Y todos, claro, o sea, y es cuando digo, wow, o sea, realmente me alegra que todo el mundo me esté dando la mano para este proyecto y no solo apoyarme, ¿no? Porque estamos trabajando, o sea, hay dinero de por medio, ¿no? O sea, no todo es gratis. Entonces, me da mucho gusto que la gente se comprometa conmigo y ahí fue cuando dije, bueno, entonces creo que todos estos años sí me he portado bien en el ámbito. Sí, son recoger los frutos de hacer las cosas bien, de tratar de no fallarle a la gente. Exacto, sí, de llegar a tiempo a los llamados. Exacto. O sea, la verdad, es que es real, tener una disciplina. Es que es real que hay muchísimos en este negocio que se les hace muy fácil no llegar. Claro, se les hace fácil llegar tarde. Cancelarte una hora antes. Ah, sí, o sea. Sí, es como de no, ¿por qué? ¿Por qué? Claro. A ver, a mí me gustaría preguntarte una cosa. Antes, ¿qué opinas? Porque hablabas de tu agencia, de no solamente tener modelos como high fashion, sino y de estereotipos de chicas de unos 75 para arriba y flaquitas, todo esto. ¿Qué opinas de tener modelos como de tallas grandes? Ay, me encantan. Y bueno, ya dijiste que te encantan, pero que si realmente crees que hay un mercado para esos modelos. Sí, mira. Porque yo he escuchado infinidad de personas que tienen como ese sueño guajiro. Y muchas veces yo, en tu caso, no lo pienso así, porque tú conoces el negocio 10 años. No, o sea, por supuesto que lo conoces. Pero personas que como que por desconocimiento de este medio, dicen, no, es que yo voy a hacer esto y voy a hacer pasarelas con gorditas y no sé qué, porque no está padre que solamente hagan un estereotipo, pero con un desconocimiento del medio y que al final no funciona. Y que se ve una pasarela chafita y que se ve una pasarela sin haber aterrizado como que el concepto, ¿sí me entiendes? Claro, sí, sí, o sea, hacerlo así nomás, así como de vamos a incluir a todos. Ajá. Que empieza incluyente y termina chafita. Sí, claro. Yo creo que ese es un tema súper importante porque últimamente no es que esté muy de moda, sino que son mujeres reales, ¿no? O sea, de alguna forma
es bonito sentirse incluido en todo, ¿no? Porque realmente crecimos con los estereotipos de siempre, ¿no? Exacto. O sea, no sé, el perfil anglosajón, bla, 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 ¿no? De que todo el mundo aspira, ¿no? Las modelos europeas. México, y más en México, que todo el mundo busca modelos europeas, bla, 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 ¿no? Hoy en día ya no es tanto así y eso me encanta porque pues hay mujeres de todo tipo que son muy guapas, o sea, de verdad he conocido mujeres que digo, wow, o sea, qué bonita eres, y no precisamente es rubia, no precisamente es así, bla, 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 ¿no? O sea, puede ser una niña de piel oscura, puede ser una niña, no sé, asiática, puede ser, y son tan diferentes todas y tan bonitas que dices, wow, qué bonito, ¿no? Y también he conocido muchas niñas plus size, de cara preciosa, que dices, wow, o sea, puedes hacer una campaña padrísima y no necesariamente tienes que estar en las medidas estándar, ¿no? Que son 90, 60, 90, que es estar así, ¿no? Que es lo ideal. Entonces, me agrada mucho la idea de que ya sea más incluyente todo y sobre todo tener mujeres reales, ¿no? Digo, que también las flaquitas también son mujeres reales, ¿no? Pero el chiste es como ser incluyente y sobre todo si funciona, si la marca quiere eso, porque, o sea, por ejemplo, como Carlos Rosano, ¿no? El diseñador poblano, ¿es poblano? Sí. ¿No? Su tirada, según yo, es como una mujer guapa, una mujer curvilínea, ¿no? Entonces, sí, como real. Padre. Exacto, como una mujer real. Mexicana real. Mexicana real, exacto. Y entonces, eso me gusta mucho. O sea, yo, de hecho, muchas personas me han dicho así de, oye, tengo una amiga que es plus size. Y me la mandaron y yo, wow, está guapísima. O sea, igual y no es para una pasarela de típica, pero igual y puede que el alumno de una escuela diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero estas medidas porque quiero hacer esto, tal, 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 ¿no? O sea, no quiero la típica alta, delgada, yo quiero esta niña de unos 70 con tales medidas más grandes y quiero hacer eso, quiero ser diferente, ¿no? Y también es válido. No, y aparte, padre. O sea, sé de lo que se trata porque, bueno, esto va a sonar comercial, no es comercial ni para nadie, pero tengo una amiga que se llama Montse Rebollar, que tiene una tienda de vestidos, y estuvimos como locas buscando un shooting, pero con niñas plus size, porque en la tienda de eDress hay mil vestidos plus size. Y la gente no sabe eso. Y nos ha costado un trabajo. Claro, y de alguna forma todas se sienten como excluidas, ¿no? Exacto, hasta te da miedo entrar a la tienda porque sí. No, seguro no va a haber de mi talla. Así de, no, solamente 5 para abajo, ¿no? Exacto, y no, o sea, está súper mal eso. Yo creo que ahorita ya todo se acerca como a lo orgánico, desde el cabello, maquillaje, ropa. O sea, entonces yo no me incluyo ahí, pero, o sea, eso es lo padre, porque mucha gente piensa que no es así. Y están totalmente equivocados. Sí, realmente estos, yo creo que tienen como unos 10 años para acá. Igual y menos, ¿verdad? Igual no, y yo menos. Creo que menos. Menos. Sí, como menos, la mitad. Quizás como unos 5 sí, para sí, acá, sí. Que están intentándolo, porque antes sí era muy delimitado todo. O sea, no claro. Podías ver una niña antes con un gramito más de grasa. Entonces, ahorita es algo nuevo, pero está muy padre, porque pues ya es incluir a todas las mujeres, a todos los hombres, ¿sabes? O sea, y eso está padre, o sea, no vivir solo con una idea. Y es que sobre todo aceptarnos que nuestra genética no se puede cambiar. No se puede cambiar, sí, y que somos el país o de los dos países más rellenitos del mundo. Exacto. Y que no, o sea, es ilógico tratar de vender ilusiones con modelos europeas cuando en realidad el 80% de tus consumidoras son sí, tallas claro. De 7 para arriba, ¿no? Uh-huh, exacto. Sí, digo, también, o sea, como dices, es una parte de cultura, ¿no? O sea, de comida, de todo lo que comemos, de cómo crecimos, con qué costumbres crecimos. También está bueno, o sea, inculcar así como comer sano, ¿no? Pero de alguna forma, como dices, la genética, o sea, si aunque comamos, no sé, ensalada, igual y no vamos a ser flaquísimas, ¿no? Entonces, pero sí está padre eso. No, yo creo que está súper bien, porque esto va a sonar súper bizarro y súper loco, pero pues todo lo curvy está muy de moda, o sea, sí, muy de moda, quieras o no. Volteas a ver y bueno, ¿quién te impone tendencias? Kim Kardashian. ¿Cómo es Kim Kardashian? Súper curvy, ¿no? Curvy. Y literal me ha obsesionado tanto ese tema que yo, o sea, estoy haciendo ejercicio, pero para hacerme súper curvy. O sea, estoy como en esa onda. Porque eres una buchona reprimida. No es cierto. No, o sea, pero curvy padre, o sea, no. Una curvy fina.
Sí, no buchona, ¿me entiendes? O sea, como... Bien, pero yo creo que mucha gente piensa que está mal, pero porque no tienen, de nuevo, esa autoestima como para aceptarse tal y como son. Es que exacto, es eso, o sea, aprender a amarnos. Exacto, o sea, de sí, verdad, sí. Cómo somos, amarnos de pies a cabeza. Y de verdad no tienes idea de toda la gente que te acepta y te quiere tal y como eres y le gustas para diferentes proyectos, ¿no? Claro. Igual para otros, o sea, para otros también no les gusta, o sea, hay para todo, hay de todo para todo. Sí, para escogerle como quieras. Exacto. ¿No tenemos comentarios? Tenemos saludos, Gus, Hebert, Azael, Armenta. Saludos. Alejandra Vázquez nos pone dedito así. Montserrat Rodríguez, Zaragoza, pone Mafer, cuando quieras yo. ¿La conoces? Montserrat Rodríguez. Ah, sí, no, sí. Sí, claro, claro que la conozco. Entonces dice que cuando quiera. Claro que sí, así, a mi hermana. Claro que sí. Entonces le puedes escribir a Mafer y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero ser modelo y ahí va. Pues rapidísimo, se pasaron 45 minutos de programa. ¿Ya, tan rápido? Rapidísimo. Pensé que, pues, yo dije, a ver cuándo va a acabar. Sí, mírame, a ver estos dos a qué hora dejan de hablar. No, sí. Pues muchísimas gracias, Maf, por estar con nosotros. Fue un gustazo que nos hayas compartido un poquito de tus aventuras. Y sobre todo que a la gente, bueno, y muchas chavitas de las que nos ven, que a lo mejor tienen ganas de estar en esto, también sepan que hay cosas padres, pero que no solamente hay que pensar en eso, que hay que tener un plan B. Creo que les dejamos muchas ahí, muchas cosas. Sí, no, muchos pensamientos como para que lo mediten con la almohada y cualquier cosa también que se acerquen a ti si creen que de veras pueden entrarle de lleno, ¿no? Sí, claro, hay de todo, fotografía, editorial, campañas, pasarelas. De verdad, no, o sea, estoy muy feliz porque están pasando aquí en Puebla, porque pues está padre, ¿no? O sea, sí, claro. Es jalarnos para acá todo el ambiente de CDMX, que es pues grandes campañas, ¿no? O sea, grandes negocios y que ya están creciendo mucho. Eso está cool. Y también, bueno, se me pasaba felicitarte por eso. Porque creo que hace falta más, o sea, no es como competencia, más bien hace falta que gente como tú haga agencias, no una, que hagan 2, 3, 4, 5, ¿no? Y si hace más competencia, se fortalece la industria. Claro, y eso genera exacto. Más eventos. Obviamente, y si exacto. Hay 20 personas como nosotros que maquillamos y que tenemos un equipo de maquillistas y que formamos maquillistas, todo se va fortaleciendo hasta así que es. Llegue el punto en que hagamos... En que a nadie le alcance el trabajo, porque va a haber muchísimo. Ojalá literal. Ojalá sí. Ay, sí. Eso estaría muy padre. Yo ya viendo de aquí a 10 años qué va a pasar. No, pero sí. Ya nos acordaremos, ¿no? Estaremos en unos 30 años platicando. En un... Otra entrevista. Tomando tips o algo así. Cuando dijiste que sí, estaría increíble, la verdad sí. Entonces, que no les dé pena a todas esas personas y que luchen por sus sueños, que se quieran y se acepten tal y como son y que tomen decisiones con la conciencia. Sí, así es. Listo. En la cabeza. Gracias, ¿no? Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Pues. No, gracias. Arroba Misha Java en Instagram y Misha B Makeup, el otro Instagram, y Misha Java Makeup en Facebook. Y bueno, a mí me encuentran como Gus con doble S Santos en todos lados. Y todo lo que diga Gus Santos, ahí. Y hoy, Román, que no pudo venir. Le mandamos un saludito. Y pues muchas gracias a nuestros patrocinadores que pues nos echan la mano para que se haga posible este programa. Le mandamos un saludito a Muebles de a nuestro amigo Rodrigo Montiel, que hace estas bellezas de muebles con los que hacemos nuestro programa, muebles hechos a la medida, también a Natuform, recupera tu bienestar, una forma de estar sana, estar así al 100 físicamente y aparte de tener un ingreso extra, también le mandamos un agradecimiento al gym y escuela de natación All Star Shark, a Sina Coach, a Samuel Torres Estilistas y a Gus Santos Makeup Academy, que es aquí donde hacemos el programa. Les recuerdo que de Gus Santos Makeup Academy está muy pronto a cerrarse el grupo de que nos vamos al diplomado en París. Solamente son 10 personas las que se van a ir.
un diplomado de 10 días en París de maquillaje en francés con traductores. Es una cosa espectacular. ¡Qué padre! Es la primera vez que se hace en Puebla y que se va a replicar año con año en diferentes partes del mundo. ¡Padrísimo! Y eso. Después tenemos el 21 de junio, tenemos la final del certamen Canvas 2018 Makeup and Model Competition. También tenemos aquí el 24 de junio el ya tradicional, bueno, ya es segunda vez que se va a hacer una tradición, concurso de maquillistas, porque el 24 de junio es el Día Internacional del Maquillador. Entonces tenemos aquí un concurso de maquillistas para que pues se vayan acercando a nosotros y inscribirse. Y el 30 de junio tenemos aquí también un concurso de body paint mundialista. Para los que les gusta el body paint y el fútbol, pueden escoger a tu equipo favorito de los que participan en el mundial de las 32 selecciones y maquillar a una modelo. Va a estar espectacular. Así que hay para todos muchísimos eventos. Mañana nos vemos en la pasarela de Universidad Angelópolis en el molino de en medio. Ahí estará también Moda TV cubriendo el evento. Ahí estaremos. Ya subiremos fin de semana cómo se dio ese evento. Y bueno, pues muchas gracias a todos por vernos. Gracias a Chuy en los controles. Y nos vemos el próximo miércoles. Y también recuerden, perdónenme, que son muchas cosas. Recuerden que este lunes próximo a las 8 de la noche estrenamos programa aquí en Moda TV que se llama Runway TV, con nuestro amigo Luis Hernández y Nat. Va a ser padrísimo, no se lo pierdan. Adiós. Adiós. Júrate con luz.